Están con nosotros, para un caso también complicado y doloroso, la excongresista y abogada Rosario Sassieta. Bienvenida, doctora. Y una señorita o señora que está padeciendo las consecuencias del primer feminicidio del 2013, que como bien sabemos, este es un fenómeno también desolador y que en extensión en el país. Bienvenida también, ¿su nombre es? Dafne García. Dafne García. Bienvenida, Dafne. A ver, cuéntenos primero, doña Rosario Sassieta, exactamente cuál es este caso. Muchísimas gracias, don Raúl. Buenos días, Ricardo. El tema que nos ocupa es la muerte absolutamente absurda de una muchacha joven, Kimberly, que a la edad de 20 años, en circunstancias totalmente incomprensibles, el día 3 de enero a las 11 de la noche, el lugar que estaba era la casa de su amiga, con su hijita de un año, Fernanda, señala que tiene hambre y va a comprar una hamburguesa. Nunca regresó don Raúl y se le encuentra muerta en un hostal en Chorrillos, y el ex enamorado estaba con ella. Este ex enamorado es de la época de la adolescencia. Fue un enamorado que tuvo Kimberly a los 15 años. Y este enamorado llama a la amiga donde estaba pasando algunos días Kimberly y le dice que ha perdido al amor de su vida, lo cual es incomprensible porque Kimberly siempre lo rechazó, dado que había tenido una hija. Y realmente esta persona... Bueno, pero de hecho se vio con esta persona. O sea, no había ninguna señal que hubiera dicho a la hermana Daphne, oye, me voy a encontrar con este muchacho. Ella salió a comprar una hamburguesa y fue encontrada muerta en la madrugada. Eso es lo que hay que investigar. En primer lugar, presenta la necropsia asfixia mecánica, y evidentemente él ha sido capturado y está en un centro penitenciario. O sea, lo probable es que él la raptó, digamos, la llevó a la fuerza al hostal. Podríamos estar hablando de un suicidio, podríamos estar hablando de un secuestro, podríamos estar hablando de un intento de violación que no sabemos si hubo o no hubo, porque estos exámenes están siguiendo su curso. Ya. Este es el asunto. Entonces, la situación está con una juez en el 58 juzgado penal. Y el asunto, don Raúl, es que yo no tendría por qué estar aquí, porque se supone, don Raúl, que las víctimas, las familiares de las víctimas, no necesitan abogado. Sin embargo, estamos viendo que el proceso en sí tiene que ser vigilado por una persona que conozca de leyes. Mire, ¿usted advierte algún peligro precisamente en cómo se le está procesando? ¿Cuál es su inquietud en este caso? La inquietud, hay varias inquietudes. En primer lugar, que le dieron comparecencia a este muchacho. Pero está, sí, porque a las 10 de la noche hubo un ángel que fue un policía que, al percatarse que ya tenía la asfixia mecánica, tenía el examen de necropsia, acudió inmediatamente a buscarlo y a capturarlo. Y estaba rondando la casa de la familia de Kimberly, diciendo que aparentemente buscaba a la niña. Es decir, la niña quería, este asesinato, esta muerte, implica necesariamente ver los ojos hacia las mujeres, hacia las mujeres que están falleciendo por esta situación. Han quedado 128 huérfanos en el 2012. 128 criaturas que se quedan sin madre. Este es un flagelo tremendo. Así es. Pero en este caso, entonces, digamos, se hacen ustedes presentes para explicarnos qué es lo que está ocurriendo con la justicia, o hay demora, o no están siendo suficientemente atendidas. Me gustaría escuchar su testimonio. ¿Tu nombre, por favor? Dafne García, yo soy la hermana mayor de Kimberly. Sí, Dafne, porque aquí tengo... Debbie es otra hermana también. Mi hermana es Kimberly Debbie. Ah, ya. Cuéntanos, Dafne.
Nosotros acudimos a la doctora Sacieta porque no teníamos ayuda de ningún lado ni tampoco información. Es más, el proceso para nuestra manera, o sea, nuestro parecer empezó de una manera irregular. Porque si mi hermana está fallecida en un lugar y está una persona, a mi ignorancia es que se debió haber quedado detenido y para que haya más investigación, no sé, cerrar el lugar, algo así. Pero el hombre lo suelta y se lleva el cuerpo de mi hermana a la morgue. Es por un brigadier, el brigadier Daza, que estaba en el lugar de los hechos, que me dice, retírate y yo te voy a avisar cuando se vaya tu hermana a la morgue para que recojas el cuerpo. Cuando estoy con mi mamá y nos entregan el cuerpo de mi hermana y nos dan la necropsia, el brigadier Daza ve el resultado y inmediatamente se va corriendo a sacar copia y me dice, voy a pedir orden de captura para este hombre, porque el chico estaba libre, lo habían soltado. Increíble. Y le habían dado orden para que se presentara a declarar el día 10 de enero. Y él, o sea, lo van a capturar. Él estaba llamándome por teléfono a mí y a mi mamá para saber dónde íbamos a velar a mi hermana. Porque él lo primero que dijo fue que se despertó y que Kimberly estaba morada y que la quiso hacer reaccionar y no reaccionaba. Sí, bueno. Es una situación complicada, pero no hay una explicación plausible entonces para que lo hayan dejado libre. Eso es lo que están reclamando. Claro, no hay ninguna explicación y por eso es, ahora está en un centro penitenciario, pero me imagino que querrá apelar de esa decisión. ¿Pero han tenido noticias ustedes de que Kimberly tuviera, o se viera, o tuviera alguna relación, ya no digo que sentimental, pero en fin, una cierta frecuencia de trato con Ángel Miguel Arana, que es el sospechoso, el asesino? Desde que mi hermana regresó de Venezuela, él la estuvo buscando. Cuando tenía seis meses de embarazo. Ya. O sea, ya hace 2 años, sí, el año pasado. Desde que ella regresó, él empezó a buscar, pero como para saludar o algo así. Y mi hermana me dijo, él ya tiene una familia, o sea, él tenía una mujer, tiene un hijo que debe ser contemporáneo con Fernanda, con mi sobrina. Y mi hermana me dijo, está bien, o sea, sí había hablado con él, pero él quería volver con ella. Y me dijo, yo no pienso destruir un hogar. Y le dijo eso, yo no voy a destruir un hogar, tú tienes tu familia. Pero él como que se ausentó un tiempo, 2 semanas, digamos, y empezó a volver a buscar para volver. Y mi hermana me dice, Dafne, él ha terminado con su familia, pero yo ya no quiero nada con él. O sea, mi hermana estaba clara en sus planes de vida, en su negocio, Fernández, seguir estudiando y sus cosas. No tenía intención de volver con él. Él empezó a buscarla. Y yo asumo que ante el rechazo de mi hermana es que él ha actuado como ha actuado. Bueno, entonces, ¿en qué fase está? ¿Qué es lo que hay que hacer? Estamos nosotros vigilantes. Necesitamos que haya una mayor investigación, porque esto se quedó en la comisaría pertinente cuando debió pasar a la de Vincri, por ejemplo, de Vincri de Chorrillos, y tengo entendido que ya se está pidiendo una investigación mayor. Claro. ¿Qué pasó? ¿Cuáles ahora son las llamadas? ¿Ya se tienen todos los resultados de la autopsia? No se tienen todos los resultados. Falta la colemia, porque ¿en qué circunstancias la llevaron a Kimberly a ese hostal? Nosotros sostenemos que ella no fue por sus propios pies. Creemos que haya sido o dopada o raptada y luego han querido violarla. No sabemos tampoco si hay rastros, digamos, en el examen pertinente. Todavía no tenemos los resultados. Bien. Bueno, pues es un caso doloroso y cualquier cosa nos avisan. Para sí, don Raúl, el 27% de las mujeres. Aquí ha habido un descuido de la policía en concreto. Un descuido, abro comillas, de la comisaría pertinente, uno. Y dos, de un fiscal que no fue lo suficientemente acucioso y le dio comparecencia a una persona que había estado toda la noche con la víctima y que era él el que llamaba por teléfono. Entonces, claro, hay que tener más prolijidad en claro, estas investigaciones, y en eso estamos, don Raúl. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la visita, realmente es un drama del que participamos, y cualquier cosa que tengan ustedes que seguir denunciando, con mucho gusto. Nosotros le agradecemos, don Raúl, porque Fernanda, que es la primera, esta niña que queda huérfana, emotivamente, es decir, no hubo razón para esta muerte, y queremos que sea juzgado como debe ser, 25 a 35 años, el delito de feminicidio, que es lo que le corresponde al asesino. Muy bien, gracias. Muchas gracias. 8:32 minutos.